un rico café por una tarde lluviosa para platicar de cine y ciencia ficción y aliens, porque ya regresó Día de la Independencia después de 20 años. Imagínense 1996 con un Quique de 8 años yendo al cine a ver esta peliculilla con aquel morenazo que le fascinaba del Príncipe del Rap y que era muy divertido, y ahora ya era una estrella hollywoodense matando aliens. Y así fue como llegó Día de la Independencia a mi vida y a la vida de muchos. Este fue, es lo único que queda de lo que llegué a tener. De hecho, perdí los tentáculos y perdí el pequeño alien que va dentro del exoesqueleto. Pero lo divertido de estos juguetes es que, aparte de que nos daban un vistazo más amplio a la raza alienígena, porque este se supone que era el científico, el encargado de las cosas tecnológicas de los aliens, traían un disquete que tenías que correr en aquellas lejanas PC con Windows 95, debió haber sido. Sí, todavía ni salía Windows 98. Es algo muy viejo. Seguramente los que nacieron a principios del año 2000 no saben de lo que les estoy hablando. Pero bueno, el caso es que Día de la Independencia fue un fenómeno muy grande en todos los sentidos. Y de hecho era una película bastante bien filmada porque no tenía tantos efectos especiales, se centró mucho en las maquetas y en las miniaturas, cómo explotaba, y tenía mucha tensión porque estábamos en un punto muy vulnerable porque la humanidad no podía enfrentarse a este armamento tan tecnológico, y al final logramos, Jeff Goldblum logró rescatar a la raza humana con una simple laptop y una conexión muy, muy arcaica. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es... ¡Qué bueno es el café! El punto es que ya tenemos Día de la Independencia, de Independence Day Resurgence, que en español le pusieron Contraataque, y es todo lo que uno esperaría. No leí ningún tipo de reseña, no vi a nadie. De repente ayer, ya después de verla así, chequé un par de comentarios de gente que... Híjoles, no es por decir que no saben de lo que están hablando, pero no saben de lo que están hablando y se nota bastante, porque quieren hacer pasar una opinión o un juicio personal como una crítica verdadera, lo cual no lo es. No es que yo me sienta más que nadie, porque no soy absolutamente mejor que nadie, tampoco soy peor que nadie, simplemente son acercamientos diferentes a cómo presentarles una reseña o cómo platicarles de una película. Evidentemente difiero en algunos casos de otros youtubers o de otros medios porque, bueno, no estudiamos lo mismo, no venimos del mismo background, igual y no vimos la película original al mismo tiempo, igual y no tenemos el mismo gusto para las películas, pueden ser miles de cosas, pero más allá de defenderla, atacarla, criticarla, destruirla o enaltecerla, tenemos que entender que para eso existen los géneros y que estamos hablando de cine comercial. Si esperan que Día de la Independencia Contraataque sea una obra cinematográfica que desafíe el convencionalismo, que invente nuevas tomas, nuevos encuadres, que Roland Emmerich como director haga lo que Kubrick jamás pudo, que los actores entren tanto en personaje que te hagan sentir una emoción tan genuina que se te olvida que estás adentro de una sala, no lo es. Es una película de ciencia ficción donde hay alienígenas y hay armamento para pelear contra los alienígenas. Se me hace una consecuencia bastante lógica de la primera, porque si te quedas preguntando, ok, sí, tiraron la nave nodriza, se quedaron con varios ovnis, ¿qué harían con esa tecnología, no? Entonces sí tiene sentido que este mundo que nos presentan, esta realidad alterna donde después de los incidentes de Día de la Independencia, la humanidad aprendió a trabajar junta y hay como una organización global con varias nacionalidades ahí inmiscuidas y todos trabajan en armonía, es algo muy utópico. Quizás en algún día pase, no sé, puede ser, la humanidad está bastante loca, pero qué bonito sería pensar que el día de mañana todos podemos ser amigos y todos podemos ser hermanos sin importar la nacionalidad. Pero bueno, más allá de este mensaje tan bonito, tan pacífico de un mundo unido, usaron la tecnología alienígena para mejorar nuestra tecnología, algo así como en Transformers cuando usaron a Megatron y todo lo que encontraron con el cubo para desarrollar más tecnología y desarrollar los F-18, pues aquí más o menos es lo mismo, pero a mayor escala. Y ahora ya expandieron el universo, entonces ya no solo es esta raza alienígena, hay otras razas que han sido atacadas por ellos, y entonces una raza de otros aliens, que es una inteligencia artificial, pues ha juntado este refugio. Obviamente es una trama predecible, obviamente sabes lo que va a pasar, creo que tiene menos tensión que la original,
Por una simple y sencilla razón. En la original, técnicamente teníamos que tirar naves alienígenas con balas, con simple plomo y pólvora. Ahora ya tenemos lásers, blasters, infinidad de cosas que hacen que la pelea esté mucho más pareja y ya no nos agarran tan de sorpresa, porque durante todos estos 20 años la humanidad como que ya se preparó. Muchos cameos, muchos regresos de personajes importantes, excepto Will Smith, porque quería cobrar 50 millones de dólares y pues la producción dijo no, no hay pa' tanto. En lugar de reservarlo o explicar su ausencia de otra forma para que en una futura secuela, si esta hacía el suficiente dinero, poderlo traer de vuelta, pues no, decidieron matarlo, ¿no? Entonces ya no va a haber Will Smith, quizás en algún flashback igual, y si negocian bien con él y esta recauda lo suficiente, pues puede ser. Pero el punto central aquí es este. Yo la disfruté enormemente, porque era todo lo que pensé que iba a ser. Un ejército conformado por varios chinos y estadounidenses primordialmente, porque bueno, son los protagonistas de la película y tienen que salir a cuadro. Africanos, hay un guerrero africano, Dikembe Umbatu, que se la rifa como los verdaderos grandes, saca sus machetes y se quiebra a diestra y siniestra a estos alienígenas. Uno de los escritores de la película también está ahí metido como con un cameo interesante de agente del gobierno que al final se convierte en un guerrero también. Entonces hay muchas cosas muy padres. Finalmente conocimos a la reina de esta raza alienígena, que sí tiene como este tinte de aliens, pero diferente. Los efectos están bien trabajados. Obviamente ya no se ven como antes, porque ahora sí hay mucho efecto digital, ya no se fueron tanto con esta forma de hacer cine de hace 20 años, ya es una película moderna ubicada en el 2016, entonces obviamente iba a tener cambios radicales, como lo que pasó con Lord of the Rings al Hobbit, que de tener extras con cosplay o bueno, con trajes profesionales de Uruk-hai, ya teníamos estos modelos digitales de los Uruks y de los orcos que ya no quedaban tan bien. Entonces más o menos se siente así. Pero de cualquier forma, es Día de la Independencia. No, a veces no entiendo por qué los críticos esperan diferentes cosas de películas de este tipo. O sea, de nueva cuenta, es cine comercial, es una película palomera. Son 2 horas para entretenerte, para divertirte, para simplemente soltar ese niño interno que usaba cajas de pizza como si fueran naves y iba persiguiendo a sus primos por el patio con una caja de cartón, haciéndole piu, 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 piu. Y luego sacaba a mi pequeño alien científico para pelear con ellos. O sea, es una emoción indescriptible, porque tiene que ver mucho con la inocencia de ver este tipo de películas y este suspension disbelief. Decir, ¡wow, está bien! ¡Vamos! De nueva cuenta, no es cine de arte. Tengo que hacer mucho hincapié en esto, porque seguramente muchos van a decir, es que es una mala película. Y tendríamos que definir el estándar de mala película. Porque si te refieres a que es mala como película, entonces tendríamos que checar los encuadres, la iluminación, la fluidez del guión, la edición, muchas cuestiones técnicas de por qué es mala como película. Ahora, si no te gustó, es muy diferente a decir que es mala. Porque de nueva cuenta, para eso están los géneros cinematográficos. Si no te gusta este tipo de cine, puedes consumir mucho otro que es mucho mejor elaborado, que tiene más cuestiones de autor, que tiene mejor guión, que tiene mejor estructura narrativa. Este simplemente es, vamos a disfrutarla, vamos a ver naves con tecnología avanzada contra alienígenas. Vamos a ver disparos, vamos a ver ciencia ficción, vamos a ver cosas implausibles que rayan en la ciencia mágica de... Sí, bueno, pero es que si disfrazamos la señal y le metemos por acá y los taquiones... Muchas cosas. Consideran que es una película de Roland Emmerich, por Dios santo, o sea, hizo 2012. ¿Qué esperaban? Entonces, no es que sea mala, la verdad no creo que sea una mala película, pero es lo que es. Y como siempre les digo, en gusto se rompen géneros, ustedes serán los jueces. Mi única obligación como egresado de una carrera que involucra analizar productos comunicativos y como un apasionado del cine y como un simple ñoño que le encanta compartir su pasión por estas tonterías, disfrútenla, la neta se disfruta bastante. Sí, la original tiene un estatus de culto, pero recordemos que también el factor nostalgia, los famosos goggles o los lentes de la nostalgia a veces nos hacen ver cosas de otra forma que en realidad no lo eran y pueden ser inclusive peor que lo que estamos teniendo ahorita, porque era todavía una época más inocente. Pero aún así no creo que supere a la original en muchos sentidos, por la hechura y por las épocas y porque antes no podías depender de tus efectos especiales y necesitabas que tu película fuera buena sin necesidad de ellos. Pero aún así es una película que cumple con todo lo que tenía que cumplir y
solo es eso. No hay más que decir acerca de Día de la Independencia, la Contraataque o Resurrección o Resurgence, ID42, como ustedes le quieran decir. El punto es que es una película con mucha acción, con muchos aliens, con muchos disparos, y es lo que yo quería de una secuela de Día de la Independencia. Así que es todo por la reseña de esta semana, porque fue la única película que vi. Pero bueno, también vi Deadpool, que ya está en Blu-ray, ahí la tengo ya revisa. Si quieren que hagamos reseñas de películas que ya están en formato casero para recordarlas o volver a revivirlas, pues déjenlo en los comentarios y lo haremos con todo gusto. Pero bueno, esa es la sección de reseñas de este domingo de cine. Ahora vamos a proceder a la sección de estrenos. En la sección de estrenos no hubo tanto esta en cantidad, pero quizás en calidad sí valga la pena checar estas películas. No lo sé, no las he visto, pero una tiene a una de mis actrices consentidas, que no es que sea la mejor actriz del mundo, vaya, pero está en una de las mejores series de los últimos tiempos y posiblemente en toda la historia de la televisión. Estamos hablando de Emilia Clarke, la queridísima, respetada y venerada Khaleesi, Daenerys Stormborn de los Anales, Mother Burra, todo el etcétera de su nombre, que son como... Nos tardaríamos 5 minutos de video terminando de decir todos los títulos de Daenerys. Pero bueno, el punto es que la señorita Emilia Clarke aquí se la rifa en una película llamada Yo Antes de Ti, donde comparte créditos con Sam Claflin, que lo vimos en los Juegos del Hambre, ahí andaba. Y según yo, en Piratas del Caribe, on Stranger Tides, también por ahí estuvo una participación. ¿De qué trata esta película? Bueno, Emilia Clarke interpreta a Lou, que es una chica bastante creativa, bastante aventurera, que vive en Inglaterra. Y entonces le dan un ofrecimiento de ir a trabajar al castillo local, donde el personaje de Claftin, está en silla de ruedas y ya perdió todo el interés por vivir, y empieza a estar... clásica historia de superación, donde uno de ellos le enseña lo bonito de vivir, le dice, no, vente, todavía vale la pena salir al mundo, todo esto, y se genera esta bonita historia de amor y de superación ante las adversidades. Así que si son fans de la señorita Emilia Clarke, pese a que en cine no he leído, también recordamos Terminator Genesis, que la neta, pues sí, apestó regacho, pero bueno, eso ya no es culpa de ella. Lo importante es que siempre es agradable verla en proyectos y que cada vez esté en más películas, para que cuando acabe Game of Thrones, pues no la dejemos de ver, porque ya se acerca el final, ya según esto le quedan 2 temporadas, y precisamente hoy, este domingo, es el final de la 6ta temporada, aunque ya no creo que salga, ya tuvo mucha participación en el capítulo anterior cuando regresa a Meereen. Y ya regresa con Drogon y ya liberó a los otros dragones. Bueno, es una cosa bastante loca y bastante padre, no les voy a dar muchos spoilers, pero no creo que esté en el capítulo de hoy. Creo que el capítulo de hoy se va a centrar más en Bran y en toda la Tower of Joy y en el juicio de Cersei. Pero bueno, es otra historia, eso no tiene nada que ver con el cine, vaya. Bueno, sí y no. Si quieren que hablemos de series también, háganlo saber en los comentarios. Hay muchas series muy buenas que estaría padre también cotorrearlas. Igual y las podemos acomodar aquí en Domingo de Cine y cambiarle a Domingo de Cine y TV, o Domingo de Cine y Netflix, que sería más acorde, porque yo no veo tele, todo lo veo en streaming. Y bueno, pero eso es lo que está haciendo Emilia Clarke. Y también tenemos otra película francesa llamada Margarita, pues. ¿Y qué hace esta señorita Margarita? Bueno, vive en el París de 1920 y es aficionada a la ópera, pero la neta, su canto apesta regacho, pero ella vive creyendo que sí canta bien chido, que se la rifa, y sus compas no la corrigen. Ahí los amigos le tiran paro y dicen, no, sí, cantas con madre y todo el asunto, pero todo pasa, todo está tranquilo, vaya, ¿no? Hasta que de repente un día la señorita Margarita decide, no, pues ¿saben qué? Ahora sí voy a cantar ante un público, y ahí es donde empieza todo el drama de esta película. Y ya, son los 2 estrenos que hubo esta semana en cartelera, aparte, evidentemente, Día de la Independencia, que ya dije todo lo que tenía que decir acerca de ID4 en la sección pasada, pero de nueva cuenta... No se vayan con la finta de estas críticas tan cínicas respecto al cine comercial de no, es que es mediocre, solo son efectos, la historia es sosa, es predecible. Sí, es todo eso. Pero la verdadera pregunta aquí es... ¿Y
Si esperas ver una obra maestra de la cinematografía, ve cine de arte, no veas cine comercial y sobre todo no veas una película como ID4, vaya. Es para ir a comer palomitas, atascarte de golosinas en el cine. Bueno, no, porque sale muy caro. Pero sí palomitas y refresco y disfrutarla y ver cómo los militares se parten el queso contra los aliens con naves súper avanzadas y armamento súper picudo. En fin, eso es todo. Felicidades a Eduardo, que es nuestro ganador del DVD de Avengers Age of Ultron. Que... para que vean que sí están cerrados y no es como... Ahí se debe de ver su plastiquito. Ahí está, vámonos, para que vean que sí están cerrados y nuevecitos. Entonces, uno de estos ya tiene dueño, que es el de Eduardo. Y hoy vamos a dar el otro que tenemos acá. Para que vean que no es el mismo. O sea, sí hay dos DVD. Y ahora, ¿cuál será la pregunta? Ven, por eso deben de preparar su guión antes de grabar, chavos. No hagan lo que yo hago. Pero esta va a ser muy sencilla. Simplemente tienen que decirnos quién es el creador de Vision, que es el nuevo personaje. Aquí lo tenemos, el buen Vision. Ahí, vámonos, ahí está Vision. ¿Quién es el creador de este personaje dentro de la película? Que de hecho también es dentro del cómic, ¿vale? Y ¿qué usó para crearlo? Son dos elementos, es la parte física y la parte de la mente, vaya, ¿no? Entonces vienen de estos dos elementos. Así que nada más díganos quién crea a Vision en la película y con qué elementos lo crea. Y el primer comentario se va a llevar este DVD, que se les enviará directo a su casita. Si están en la CDMX, pues igual y podemos vernos en algún punto y se los doy personalmente. Pero bueno, si están de fuera no pasa nada. Supongo que podríamos enviarlo a Sudamérica, pero el problema de eso, que no pensé en el video anterior, es que los DVDs vienen por región 1 y 4. Entonces no sé si el cambio de región afecte y no lo puedan ver, porque según yo la región 4 es solo México, pero podría estar equivocado porque hace mucho no leo. O sea, hace mucho no me meto en esas cosas, simplemente compro el DVD y ya. Pero bueno, ese es el punto, ese es el concurso de esta semana. Y ya tenemos dirección personalizada, nos encuentran como youtube.com/TheFortressOfficial con doble F, porque YT ya estaba tomado. Entonces, pues bueno, no me quedó de otra más que ponerle otra palabrilla al final para que pudiera quedar la URL. Pero bueno, ya la tenemos, ya es nuestra, ya este canal va más en marcha. Así que les agradezco de todo corazón que se la estén rifando con sus comentarios, con las reproducciones, con la suscripción. En todos los videos al final y al principio, vaya, sale la pleca con nuestro logo, nuestras redes sociales y un botón rojo aquí en alto que dice suscríbete. Ahí le pican y se pueden suscribir. Si no, en esta esquinita inferior y... bueno, es mi izquierda, supongo que será la derecha de la pantalla, no sé. Se ve también una marca de agua con el logo de The Fortress. También ahí le pueden picar y se pueden suscribir. Y ya, es todo por este domingo de cine. Nos vemos mañana para la segunda parte del lunes de show con Poketronic. Y hasta el momento va ganando el Batimóvil en la encuesta para el martes de Lego. Así que lo más seguro es que se arme ese Batimóvil. Y el Ecto One lo vamos a armar cuando se estrene la nueva Cazafantasmas, para recordar un clásico y aprovechar el trending que va a haber del nombre Ghostbusters, ¿no? Entonces, sí lo vamos a armar, eso ténganlo por seguro, porque ya me urge armarlo, de hecho. Pero es... y ya, es todo por ahora. Yo soy Kike, me encuentran como Kike-GB, a la producer como @Dingwen, y Fortress-YT, y el canal youtube.com/TheFortressOfficial con doble F. Nos vemos mañana en Lunes Show. Bye. Mm-hmm.